Coke, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Oh. ¿Qué día? Jueves. Sí, jueves. ¿Qué es la fecha hoy? En español, por favor. 23 de... De... June. En español. Junio. Ah, no. Junio. 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 Hoy es jueves, 23 de junio. ¿Qué día es mañana? Viernes. ¿Qué día fue, Larson, qué día fue ayer? Ayer fue miércoles. Okay. Melanie, ¿qué fue la fecha ayer? Martes. La fecha, no el día, la fecha ayer fue miércoles. ¿Qué fue la fecha? The 21st. En español. No, 22. Sí, de junio. Muy bien. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, muy bien. Excelente. La historia. La chica que estaba sola. La chica que estaba sola. ¿Sí? La chica que estaba sola. Había. Remember the focus is I'm telling a story. Había una chica que se llamaba Megan. La chica se llamaba Megan. ¿Sí? Muy bien. Okay. Rocky, ¿cómo se llamaba la chica? Megan. En español, tres palabras. Se llamaba Megan. Se llamaba Megan. Muy bien, se llamaba Megan. Cuando la chica tenía 15 años, cuando Daniel, ¿qué es cuando? ¿Qué significa cuando en inglés? No, no, no. Cuando tenía 15 años. Luke Beasley, ¿qué significa cuando en inglés? When? Sí, when. When. No, how many. When. Cuando la chica tenía 15 años, la chica vivía en Oaxaca, México. México, ¿sí? La chica vivía en Oaxaca, México. Cuando la chica tenía 15 años, era alta, era muy simpática y atlética. La chica era atlética. ¿Sí? Era atlética. La chica, clase, cuando tenía 15 años, tenía pelo castaño. Pelo castaño. Y crespo. Melanie, ¿qué es crespo? ¿Qué significa crespo en inglés? Curly. Sí, crespo es curly. Castaño Trenton. ¿Qué color es castaño? Brown. Brown. La chica tenía pelo castaño. Crespo. Y los ojos eran negro. ¿Sí? Los ojos eran negro. ¿Ok? Lincoln, ¿qué color eran los ojos? Tres. ¿Los ojos? Ok. Los ojos eran negros. They were black. Los ojos eran negros. Porque estamos hablando de una chica en el pasado. Se dice, eran negros.
Muy bien. ¿Sí? ¿Larson? ¿Sí? Ok. Muy bien. Cuando tenía 15 años, Megan, cuando tenía 15 años, iba a una escuela secundaria. Iba. Jasmine, ¿iba? ¿Qué significa iba? She went a una escuela donde hay estudiantes. Los estudiantes tienen que leer. Tienen que leer. Peyton, ¿qué es leer? Read. Sí, tenía. Los estudiantes tienen que leer, ¿verdad? Aprender matemáticas, ¿sí? Leo, ¿qué es aprender? To learn. Aprender. Sí. Secundaria. ¿Qué es secundaria, Raúl? No. No. Damián. Emilio. High school. High school. Escuela secundaria es high school. Clase. Estaba en grado 9. Estaba en grado 9. Vocabulario, grado 9. Ay. Ok. Pero estaba muy, muy triste. Triste, excelente. Triste. Estaba muy, muy triste porque no tenía Rocky, ¿qué es no tenía? Sí, didn't. Pasado, tiempo pasado. Tenía significa pasado. ¿Okay? No tenía hermanos, no tenía hermanas, no tenía amigos ni mascotas, una estrella, ni. Sí. Neither or nor. Excelente. Estaba muy triste, pobrecita. Estaba muy, muy triste. La chica estaba bien triste. En Oaxaca no había hermanos, hermanas, amigos, ni mascotas. Oh, Trenton, ¿qué es mascotas en inglés? ¿Qué significa mascotas? Pets. Pets. Muy bien. La chica habló con mamá. La mamá. La chica habló con su mamá. Muy bien. La chica habló con su mamá. Y le dijo Ebony, y le dijo, ¿qué le dijo? La chica habló con su mamá y le dijo. She said. Sí. She said. Hola, mamá. Necesito hablar contigo. Larson, ¿contigo? ¿Qué es contigo? With. Larson, ¿qué es con él? With him. ¿Qué es con ella? With her. Sí, muy bien. ¿Qué es conmigo? With me. ¿Qué es contigo? With you. Sí, excelente, muy bien. La chica habló con su mamá y le dijo, hola mamá, necesito hablar contigo. Su mamá le dijo, Megan, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué? Pecho, ¿qué significa? ¿Qué necesitas? Necessary. I'm sorry, why do you need to? ¿Qué significa qué? ¿Qué? ¿Es what? ¿Necesitas? ¿Qué es necesito? Yo necesito dinero. Ok. ¿Qué significa necesitas? What does she need?
What do you need? Sí, what do you need? Yeah. Muy bien. Okay. La mamá le dijo, ¿qué necesitas, Megan? ¿Qué necesitas? Estoy sola. Estoy sola. Estoy sola. Trenton, ¿estoy sola? ¿Qué es estoy? ¿Qué significa estoy? Is. No. Trenton. Trenton. Estoy bien. ¿Qué es estoy? Estoy feliz. Estoy triste. Estoy enojado. ¿Qué es estoy? I am. ¿Estoy sola? Alone. Sí. Sí. Fantástico. Estoy sola. No tengo hermanos. No tengo hermanas. No tengo amigos. Mamá, ni tengo mascotas. No tengo mascotas, Colt. No tengo mascotas. Sí, correcto. Excelente. Fantástico. Clase. Yo quiero tener. Quiero tener. Quiero tener hermanos. Quiero tener hermanas. Quiero tener amigos. Y quiero tener mascotas. La mamá le dijo a Megan, ¿qué es le dijo clase? She said. Ve a, ¿qué es ve a? ¿Qué? Ve a Walmart. Ve a Walmart. En Walmart venden, ¿venden? Venden. To sell es vender. Venden. Sí. Venden de todo. De todo, Juan Carlos. Venden de todo. They sell everything. Venden de todo. Okay. Muy bien. La chica, ella dijo, listo. ¿Listo? Let's go. Ready. Ready? Let's go, let's do it. La chica fue a Walmart. Ella fue a Walmart y habló con el hombre. Habló con el hombre de Walmart. Habló con el hombre. Hombre, ¿qué es un hombre? Brother. No, ese es hermano. ¿Qué es el hombre de Walmart? No sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Peyton. Chica, chica, chico, 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 hombre. Teacher. Maestro, es el teacher. Un hombre, un hombre. Name. Man. 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 Hombre es en el inglés man. I didn't see the age. It's not like you're saying nombre. El hombre de Walmart habló con la chica. Él habló con la chica. She wants a man from Walmart. Habló. Megan habló con el hombre de Walmart. Megan habló. Peyton. Megan habló. En inglés. She talks with a man from Walmart. Excelente. Fantástico. Excelente. A man from Walmart. Sí. From Walmart. De Walmart, from Walmart, de junio of June. 23rd of June. See? De significa of, de significa from. See? Muy bien. Daniel Wiedner. ¿Qué significa de?
Y and no de Walmart. Of Walmart. No. Of June. Oh, of June. From Walmart. Okay. La palabra de significa of y significa from. And it also means from. So de means of and from. Correcto. Muy bien. El hombre le dice a la chica, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres comprar aquí en Walmart? ¿Qué quieres comprar? Muy bien, Jasmine. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué significa en inglés? ¿Qué quieres comprar? Sí. ¿Sí, Larson? Larson, en inglés, what do you want to buy? En español, ¿qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? Sí, excelente. La chica dice, yo quiero comprar un hermano aquí en Walmart. Yo quiero comprar una hermana aquí en Walmart. Yo quiero comprar amigos. Necesito amigos y quiero comprar mascotas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Estás loca? Sí, Mitchell, ¿qué significa? ¿Estás loca? You're crazy. Oh, are you crazy? Sorry. Sí. Are you crazy? ¿Estás loca? No vendemos hermanos, hermanas, amigos, ni mascotas. No vendemos. Ebony, no vendemos. We don't sell. No vendemos. Megan estaba muy triste. Megan estaba muy, muy triste. ¿Por qué Megan está triste? Porque Walmart no vende hermanos, hermanas, amigos y mascotas. Ni mascotas. Ni mascotas. Sí. Excelente. Fantástico. Muy bien. Un aplauso. Megan no podía, Daniel, Megan no podía comprar, John, no podía. She could not buy, no podía comprar hermanos, hermanas, amigos, ni mascotas. No podía. El hombre de Walmart le dijo, ve al mall en Oaxaca. Ve al mall. En Oaxaca, México, hay un mall, ¿qué es, Rocky? Hay. There is. Un. One. There is a mall. Sí, hay un mall en la Plaza del Valle, for real. Hay un mall en Oaxaca, México, que se llama Plaza del Valle. Muy bien. Plaza del Valle. Hay una tienda. En la plaza hay una tienda. Larson, ¿qué es una tienda? Tienda. H-E-B es una tienda. Walmart es una tienda. ¿Qué es una tienda? Sí. Gracias, Larson. Duke. Hay una tienda. Ahí venden hermanos. Ahí venden hermanas,
Ahí venden amigos. I told you at the beginning that this was a weird story and that I want you to not focus on the weirdness, but to focus on what? Sí, correcto. Y ahí venden mascotas en la plaza del valle. La chica fue. La chica fue al plaza del valle. Fue. La chica fue. Went. Sí. La chica fue a la plaza del valle. Y habló con un hombre. Habló con un hombre. ¿Qué significa habló? Habló. Trent spoke. Con un hombre. Man. Excelente. Habló con un hombre. Muy bien. Excelente. Y le dijo al hombre, hola, yo quiero comprar hermanos, hermanas, amigos y mascotas. Ustedes, Mecho, ¿qué es ustedes? No, es nosotros. Ustedes. All of you? Sí, you all. You all. Okay? You all. Ustedes venden. Yo necesito. Estoy sola. Estoy sola, Riz. Sí. Estoy sola y necesito hermanos, hermanas, amigos y mascotas. El hombre le dice, mira, tenemos muchos. Sí, tenemos muchos hermanos, hermanas, amigos y mascotas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué significa cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta este hermano? ¿Cuánto cuesta? Yo quiero ese hermano. ¿Cuánto cuesta? Clase, atención. Este hermano. Melanie, ¿qué significa este? Sí, fantástico. Este hermano cuesta, clase, 385 dólares. Reese, 300. Colt, sí, 380. Larson, 80. Sí, Daniel, 5. 5. Dólares. Dollars. 385 dólares, ¿sí? Sí, este cuesta 385 dólares. ¿Qué? Es muy caro. Este hermano es muy caro. Es muy caro. Luke, es very expensive. Sí, él. Es muy caro. ¿Él? ¿Qué es él? ¿Quién es él? He or him. Él es muy caro. Él es muy caro. Yo no tengo mucho dinero. Lincoln, no tengo mucho dinero. No tengo mucho dinero. Yo te doy, John. Yo te doy, clase, atención. Yo te doy 298 dólares. Yo te doy 298 dólares. Juan Carlos, en inglés, por favor.
Yo te doy 290. 90. Oh, 90. Y 8 dólares. Okay. 298 dólares en inglés. That's her offer. El señor dice listo, listo. Ella compra el chico por 298 dólares. Ella compra el chico. Un chico en la canasta. Un chico, un hermano. Ella compra un hermano. Muy bien. La chica ya tenía un hermano. La chica, ¿qué es ya? Ya tenía. Already. Ya tenía un hermano. Already has one brother. Ya tenía un hermano. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta esta hermana? ¿Cuánto cuesta esta hermana? Quiero comprar esta hermana. ¿Cuánto cuesta? No sé. ¿Cuánto cuesta, Rocky? How much is? Sí, ¿cuánto cuesta? How much does she cost? ¿Cuánto cuesta esta? Melanie, ¿qué es este? ¿Qué es esta? This. ¿Por qué? Melanie, ¿por qué? ¿Por qué este is this and esta is this? Sí. ¿Cuánto cuesta esta hermana? ¿Cuánto cuesta este hermano? ¿Sí? 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 Excelente. Ok. Esta hermana cuesta $2,000. Oh my God. $2,000. Clase. $2,530. Esta hermana cuesta, es muy bonita. Ella es muy bonita. Y cuesta $2,530. ¿Sí? Larson, en inglés, un mil. Sí. 2,000. 2,000. 500. 500. 500. 500 es 500. 500. 100. 200. 300. 400. 500. ¿Cuánto? Daniel Wiener, ¿es 500? Sí, $530. ¡Woo-hoo! Muy cara. Él fue muy caro. Ella es muy cara. ¿Sí? 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 Sí. Excelente. Yo te doy dos mil, muy cara, 2,043 dólares, 2,043, ¿sí? 2,043,
Sí, muy bien. El Señor dice, listo. El Señor vende la chica por $2,043. I thought you said she didn't have a lot of money. God dang. Okay. ¿Cuánto cuesta este o esta mascota? Mascota está. ¿Cuánto cuesta esta mascota? ¿Sí? Esta mascota. ¿Cuánto cuesta esta mascota? Esta mascota cuesta. Uy, ay, ay. Cinco mil. $30. Hey, Megan. Esta mascota es muy especial. Muy especial. Luke, muy, ¿qué es muy? Especial. Sí, excelente, fantástico, Luke. Esta mascota es muy especial. Es muy cara. Excelente, es muy cara. ¿Por qué, Melanie, cara? No, ¿por qué cara y no caro? Porque es una mascota. Mascota femenina. ¿Sí? Ok. Since pet is feminine in Spanish, the word expensive, which describes, has to be feminine. Es muy cara. ¿Sí? Yo te doy. Yo te doy 3,000. Yo te doy 3,000. Sounds funny. 3,126 dólares. $3,126. $3,126. 100, we can say 100. 126, we say 126. Muy bien. How do you say the full number again? It's 100. No, with the 3,000. Is it 3,126 dólares. Listo. ¿Cuánto cuesta esta amiga? Yo quiero esta amiga. ¿Cuánto cuesta esta amiga? Cuesta $2. Oh, dang. Okay. La amiga cuesta $2. ¿Qué? Muy cara. La amiga. Muy cara. Yo te doy. ¿Qué es yo te doy, Peyton? Yo te doy $1. ¿Qué significa yo te doy? ¿Cómo? Yo te doy. Daniel, yo te doy
un dólar. Cuesta $2, yo te doy $1. Daniel Peyton Cole. It's cheap. Este amigo cuesta 385. Es muy caro. Yo te doy 2,998 dólares. Yo te doy. A Daniel le doy el remote. A Colt le doy. ¿Cómo se dice en español? Una caja de tissue. A Peyton le doy el marcador. Peyton, te doy el marcador. Peyton, ¿qué significa te doy? Marcador es marker. Te doy, te doy, te doy. Sí. Sí. Necesito marcador. Terrible. Clase, clase. Estamos en video. Estamos en video. Es muy cara. Te doy $1. El señor dice, listo. Clase, Megan está feliz. ¡Woo! Megan está feliz. No sé. Clase, Megan estaba feliz. Megan estaba feliz porque ella ya no estaba sola. Ya no estaba sola. Tiene un hermano, tiene una hermana, tiene una mascota y tiene una amiga. Tiene un hermano, una hermana, una mascota, una amiga. ¿Sí? Sí, muy bien. Ok. La chica fue a su casa. La chica fue a su casa, Reese. ¿Su? Sí. La chica fue a su casa para jugar. Jugar Lincoln. Sí. Jugar is to play. Para jugar con su hermano, con su hermana, con su mascota y con su amiga. Sí. La chica jugó. Jugó y jugó y jugó con su hermano, jugó con su hermana, jugó con su mascota y jugó con su amiga. Pero se cansó vocabulario, se cansó Daniel. Se cansó. Rocky, se cansó. She got tired. Se cansó. Se is she. Se cansó. Y fue a la tienda y devolvió el hermano, la hermana, la mascota y la amiga. ¿Por qué? Se cansó. ¿Por qué? Se cansó. Se cansó. She got tired of a brother, a sister, a pet, and her friends. So she returned them back to the store. Okay, see? Weird story? Yeah. It's a fake story. Go ahead and stop it. My God.